Ya te daré uso. ¿Hay un cadáver a sus pies? ¿El peligro has hecho, niña? Habla por ti, forastero. Esto es terreno Nora. Sí, sí, sí. La intrusión se castiga con pena de muerte. Oh, parcero, estaba... Tuve unas cositas que hacer y me tocó salir en bomba, hermano. Este no parece muy adolorido. ¿Quién era? Un ladrón. Un esclavista, un asesino. Esto salió de bombas. De los que dan mala fama hasta los asesinos honestos. Varl dijo que podría haber emboscadas de bandidos. Bueno, no todos son buenas noticias. No siempre te atacan. A no ser que alguien haga algo al respecto. Me caes bien. Sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas. Allá te veo. Mi foco recibe una especie de señal. Quizá pueda escanearla. Esa señal. ¿De dónde procede? Esas ruinas deben de ser sed del diablo. Una ciudad de los antiguos, del mundo metálico. Cuello largo, justo como Rost lo describió. La señal debe proceder de su cabeza, así que tengo que subir. Viene por mí.
No puedo sujetarme para... ¡Ay! Ah, como si paso le ponga la carga. Ah, pero los otros videitos son suaves. Suaves, parcer. Viendo los videitos de... Estoy recibiendo otra señal. De esa de Syndicate. De Division. La División es muy buena, hermano. Necesito llegar a la cabeza del cuello largo. Todavía puedo llevarla a secar. Creo que podré sacar el bolso largo de ese. Está viendo el videito de Division. Mi foco recibe otra señal. Debo estar acercándome a la señal. Solo tengo que subir a la cabeza del cuello largo. Todo lo que encuentra a su paso y envía lo que ve a las demás máquinas. Ah, ¡qué elegancia! Marcelo, si pillo esa imagen. Precauciones, poca.
Este y yo necesitamos estar un rato más para reflexionar lo que hemos pasado. Puedo salir de esta. Una aldea nueva, en las alturas. Oh, gracias. Lo guardaré para después. Thank you.
Y una de estas, aquí debieron hacer clara la partida de guerra. Tanta destrucción. George. George. George, ¿qué haces? Yo no. ¿Ah? No. No, que me dijeron que tenía que ir acá donde la cacique, porque la cacique fue donde mataron a una gente. Tal vez la cacique haya dejado alguna pista que indique por... Los Nora consiguieron acabar con un corruptor. ¿Cuántas máquinas? Todas controladas por los asesinos. Enviaron una estampida hacia abajo. Mira este lugar. Justo lo que decía Barrow. Otra masacre. Pero no antes de que los asesinos lo usaran para enviar a esas máquinas tras ellos. Hola con el sobreviviente. ¡Valiente! ¡Tenemos que hablar! Muertos y heridos desaparecieron. Ya no quedan valientes ni sanadores. Solo yo. Estás herido. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Es una locura. Fui enviado de vuelta para informar. Así no les sirvo de nada. Barrow me contó que la cacique se fue tras los asesinos. ¿Los encontró? Seguimos su rastro, pero no dejaban de atacarnos con máquinas corrompidas. Mis heridas empezaron a frenarme. La cacique me envió de vuelta para que los demás supieran que no se había rendido. Entonces, ¿estabas aquí cuando la partida fue atacada? Así es. Pensé que no vería un día más oscuro que el de la prueba, pero me equivoqué. Estoy jugando con el parcel. La cacique se retrasó para reunir a la retaguardia. Los de adelante con sed de venganza cayeron en la trampa. ¿Ah? Perdimos a docenas en minutos. Si Sona no nos hubiera replegado, nadie habría sobrevivido. Esta mañana creo que va a caer. Barrow me envió en busca de Sona. ¿Sabes dónde se encuentra ahora? Solo conozco de dónde partimos. Es al sudeste de las ruinas de sed del diablo. Busca la cuesta que hay detrás, con un peñasco. Yo iré al abrazo e informaré de lo que sea Barrow y a los demás. Ya estoy allá. Que la madre te confiera fuerza. Te hará falta. Si vas sola. El frío de la nieve quema. Sí. Tengo que ir donde no hay misiones secundarias, activo. Pues campamentos de bandas. Es que campamentos de bandas, bandidos, sed del diablo. Eso es que onda. Eso es bueno hacerlo, ¿o qué? Puede que haya una forma de controlarlas, pero ¿cómo? Ok,
Oye, ¿por qué no me deja controlar las máquinas? Por ejemplo, hay unos cuernos ahí. Ya. Creación. Creación, inventario, habilidades. Tengo tres puntos de habilidad. Ataque a él. Discreta. Armas pesadas. Combate bajo control. Los tubitos, pues esas cositas. Sed del diablo. ¿Era qué? Yo ya me monté de ese animalote. No, no me aparece. Hágala acá. No puede viajar rápido, a pesar que era eso. Y me puedo montar en un coso de esos grandes cuando quiera, no creo que ya me monté una vez. Esta debe ser la cuesta que me dijo el mensajero. Ya. No hay necesidad.
La cacique se detuvo aquí. Ese viejo arco ha visto mucha acción. Nadie lo dejaría voluntariamente. Souna sufrió bajas. ¡Wow! ¡Qué vista, Pacho! Seguramente pararon un momento a descansar. Esquirlas de flecha. Esta imponencia de animal pal. Los valientes preparaban aquí la munición. Continuar no habrá sido fácil después de la emboscada. ¿Qué haces? ¿Qué a mí? Barrio 3. Sí, ya. También. Sed del diablo, hay que hacer ahora, hay que hacer algo ahí. Uy, parce, mira, ese sol como da. ¿Me estás viendo o no? Vendajes de heridas. El mensajero no fue el único que resultó herido. Podría haber un rastro de sangre. Debería buscar con mi foco. ¿Cuál fue de tu injusti? Huellas de botas y sangre. Parece que Souna y sus valientes se dirigían a ese risco. Oye, mira, eso como cambia de color. Eso es un juegazo. Se puso grave, que cambió de color la pantalla. Un diente cerrados. ¿Souna acabó con él? Podría andar cerca. No. Ay, fue pucha. Ahí viene, ahí viene. Honesto, Pacho. Tienes suerte de que haya aparecido.
Un suspiro más y ese diente cerrado te habría hecho trizas. Medio suspiro más y lo habría matado yo. Ah, ¿eres la cacique Sona? Barl me pidió buscarte. ¿Defendió la puerta? Sí, con valor. Vi cómo mataba a una máquina corrompida. Se preocupa por ti. Nuestra tribu necesita fuerza, no sentimientos. He rastreado a algunos de los asesinos de la prueba. Yo deseo vengarme. ¿Y tú? Ni te lo imaginas. Demuéstramelo. Préstame tu fuerza. Y sígueme. Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde hay que ir ya? Los asesinos excavan la tierra maldita al otro lado de este disco. ¡Ay, ay! El pecado de los antiguos está en ese terreno. Oye, por tu casa está lloviendo. Sé cómo son. Maté a uno en ojos de madre. Eso es muy audaz. Me pregunto si podrás repetirlo. Paul me lo va a casar. No tengo espacio. Ay, no hay espacio. Tengo que crear alforja espacio. Hace horas, ordené a unos valientes ocultarse en los árboles de abajo. Atacarán a mi señal. El enemigo y sus máquinas nos superan en número. Pero ¿qué pasa ahí? Estará de nuestra parte. Necesitamos más que eso. ¿Cómo? Explícate. Eso es lumbre. Lo usamos como carburante y ellos como explosivos. Así es como excavan. Entonces la incendiamos y luego, ¡boom! Pues a trabajar. Oye, espera. No nos precipitemos, Carmen. Si los alerto, dispara. De acuerdo. Veamos de qué eres capaz. No, Pacho, son muchos, hermano. ¿Por dónde va? ¿Ah? Arañarse un poco. ¡Oye! Mátalos a todos. Ah, estos son mis amigos. Son los míos. Ah, ya tengo unas pozositas que pillé ahí, que había unos
Sí, papito, sí. ¿Por qué? Desde arriba. Porque así es más fácil matarla. Pues es más difícil matarla. Pues se mató. Cerrado, Ahí ves a mi amiga. Pacho, menos mal, Isabel, mañana no madrugue. No, no. Viene por nosotros. Ay, sí, lo vamos a matar de fácil, pues. No puedo volver una máquina esa a favor mío, Pacho, así corrupta. Lo guardaré para el camino.
Pero ya me había tragado la plaga. ¿Cómo es que es la otra herramienta que ustedes? Ay, sí, ya la tengo. Fritica, fritica. Yo, hay que mal lugar. ¿Qué puedo hacer aquí o medio de creación? Mejora bolsa de lanzacuerdas. Thank you.
Así que se despertaron. Uy, sí, por poco me dio. Thank you.
Ya tengo demasiado. Permítame. Lo cogí todo. No están todos. Conté más en la masacre de la partida de guerra. Si es necesario, voy a perseguir a esos miserables hasta el cauce de lanza. Lo haré. Estás herida. Pierdes sangre. Mi salud no te incumbe. Tu determinación no está en duda, pero tienes que descansar. Tienes razón, cacique. Deja que tus heridas cicatricen. ¿Varl? ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta con tu vida. Y eso hice. Hasta que el mensajero que enviaste llegó con noticias sobre su encuentro con Aloy y tu situación. Dejé la puerta en buenas manos. Mi lugar está aquí, contigo, con nuestra venganza. ¿No tengo derecho a ella? Tal vez debería echar un vistazo para averiguar dónde están los demás asesinos. Haz lo que quieras. Es lo que hacen todos. Madre. Traído una carretilla.
comandantes. El mes pasado, las explosiones de lumbre accidentales mataron a una docena. Aquí en el anillo de metal tomé precauciones y metí todas nuestras reservas en un refugio cubierto. A salvo de chispazos y rayos. Coloqué guardias para controlar el acceso. Los animo a emprender medidas similares. O sufriremos las consecuencias. Intendente Tirán, fuera. Ay, unas reservas de lumbre en su base. Si lo saboteo, ganaremos. Encontré algo. Los demás asesinos acamparon en un anillo de metal. ¿Sabes qué significa eso? Malditos. El anillo de metal yace en las ruinas de Pesar del Diablo. Es tierra prohibida. Volveré con las matriarcas. Les rogaré que hagan una excepción. No hay tiempo para eso. La sangre llama a la sangre. Si la tierra está maldita, que nuestra venganza la santifique. ¡Es una blasfemia! ¡Por favor, cacique! ¡Rompe el tabú! Pesar del Diablo está maldito. Pero quizá la bendición de Buscadora de Eloy nos proteja. Enviaré exploradores al frente. Nos reuniremos en el risco que hay sobre Ecos Rojos. Y lanzaremos el ataque desde ahí. Allá nos vemos. Es un buen plan. Nivel 10 alcanzado. ¡Ay, nivel 10, macho! Necesito una fogata. ¿Cómo alcanzo esta fogata? ¡Ay, fogata! Ya lo usaré luego. Pacho, si yo grabo con triángulo, puedo apagar normal. ¿Qué te hablamos? A lo mejor, ya nos vemos mañana. Hágale pues, Pacho, yo lo espero allá. Oye, nivel 10 ya, menos mal. Ay, muchas gracias, Pacho.
Ay, quiero seguir. Ay, mi pinche. Bueno, voy bien, Pacho.